la competencia no es todos contra todos, como se ha dado otras ocasiones. Y yo sí creo que aunque existe ese halo de aparente oposición, por ejemplo, contra Mara Lezama, en esta operación cicatriz que se hizo, veo que todos los grupos políticos del Estado confluyeron o convergieron. Y que los que aparecen en el escenario como principales actores, en este caso los candidatos a gobernadores, por no hablar de los candidatos a diputados, no están teniendo realmente una verdadera oposición. Y lo digo porque, si realmente fueran opositores a Mara Lezama, que es la candidata favorita, por decirlo así, no solo en las encuestas, se permea en los grupos políticos que mueven todas las élites y el activismo político en Quintana Roo. Si hubiera realmente una competencia, yo creo que sería el ánimo y la efervescencia jurídicamente más fuerte. Por eso no coincido en que haya una competencia. Creo que sí hay una competencia entre cuatro. Sí, pero no hay nada que pueda ser absoluto, ¿no? Ok. No hay una competencia porque Mara les ha ganado la jugada en cada paso. Y sí, ya va medio kilómetro adelante. Así es. O sea, ahí dices, pues, no hay competencia, sí. Pero si en el otro medio kilómetro te fracturas tu dedo del pie izquierdo, del pulgar izquierdo, te alcanzan. O sea, hay que tener cuidado porque entonces empieza la... porque la competencia existe.